Para todos ustedes. Mi nombre es María Nelcy Rodríguez, soy la jefe del Departamento de Educación Avanzada de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Me disculpan que tengo problemas de resfriado, tengo la garganta afectada. Hoy vamos a escuchar la sustentación de Luis Rafael Múnera Barbosa. Un saludo muy especial a sus jurados, la profesora Doris Adriana Ramírez, el profesor Octavio Henao, y tenemos como jurados también invitados al profesor Edwin Alberto Carvajal, buenos días, bienvenido, y a Donald de Barros Kerr Jr. Goy, bienvenido profesor. El proceso es el siguiente: vamos a darle 30 minutos a Luis Rafael para que sustente su trabajo, luego vienen las preguntas de los jurados y de los participantes, finalmente se retiran para deliberación del jurado. Una vez el jurado delibere y firme el acta, entonces se les llama nuevamente a la sala para darles a conocer el resultado final. Buenos días. Primero quiero agradecer a los que me acompañan hoy, a los dos profesores del jurado, a la profesora Doris Adriana. El presente trabajo tiene como objetivo el concepto de la lectura desde el uso de TICs, y hablamos del texto y no hablo del libro en este proceso, porque no trabajo con el soporte, el libro como soporte, sino el texto como la posibilidad de lectura en soportes tanto impresos, digitalizados o soportes visuales, iconográficos en el cómic y el cine. Este trabajo resulta o aparece a partir de una serie de preguntas y de cuestionamientos, como es los bajos niveles de comprensión lectora de los alumnos a nivel nacional, a partir de dos de las pruebas fundamentales que se realizan en el país, que son las pruebas SABER y las pruebas PISA, en las que en la última prueba, que los resultados aparecieron en el 2009, el ICFE revelaba unas cifras bastante alarmantes, en el que más de la mitad, casi la mitad, el 47.1% de los estudiantes colombianos estaban por debajo del nivel 1, que es muy bajo. Casi la tercera parte de los estudiantes colombianos, el 30.6, se ubicaba en el nivel 2, que es muy bajo. Y el 17.1 en el tercero, como nivel medio, y solo el 4.6 alcanzaba el nivel 4, que se considera bueno, y apenas el 0.6% de los niveles, en los niveles 5 y 6, que son muy bueno y excelente. O sea, que era por ese lado. Esa prueba es internacional, nos compara con otros países, y nosotros estábamos muy por debajo, pues muy abajo en los resultados. En las pruebas SABER, también de ese mismo año, los resultados obtenidos por los estudiantes de quinto y noveno, en especial pues me utilizaba los de quinto porque mi trabajo era con niños de quinto de primaria. En ese año los resultados fueron el 21% insuficiente, mínimo 43%, satisfactorio el 26% y avanzado solo el 9%. Entonces, esa situación de los bajos niveles, unido a cierta apatía que hay por la lectura, y fuera de la apatía, ese concepto de la lectura obligatoria que se tiene en los colegios, que implica que el libro se torna, es una herramienta obligatoria para leer, y donde la literatura pierde ese encanto que de la parte lúdica y de la parte humanística, en el que incluso haciendo como una recuperación del libro como objeto, pues desde la literatura como objeto de arte, es la única disciplina artística
que no se enseña en las escuelas de arte, ¿no? Nosotros trabajamos la literatura en otras facultades y el libro, lógicamente, como lo dije antes, es dedicado como herramienta para aprender a leer, que hace que pierda. No hay una facultad o una escuela donde generalmente se pueda enseñar, así como se enseña técnica para música, composición musical, composición para pintura. Nosotros pues sí tenemos unos talleres de escritura y otra serie de cosas, entonces ahí hay una lejanía muy grande de parte de la escuela con... Otra de las cosas es que tradicionalmente, hasta hace muy poco, la visión humanística de la educación estaba centrada en las competencias básicas, el hablar, la lectura, escuchar, el escribir, y estaban muy, muy atados a ese proceso de la lectura. Y la lectura se vinculaba directamente a los textos y a la biblioteca como memoria colectiva, cultural y social. Eso hacía que planteara una primera pregunta de investigación, que era la aplicación de una propuesta didáctica centrada en el uso de textos literarios, impresos, textos narrativos, iconográficos y textos audiovisuales mejora la comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto. Era la... antes de pasar, quería leerles, porque de todas maneras los procesos de investigación siempre tienen que tocarlo a uno, y pues yo he tenido una relación muy directa con la lectura a partir de mi herencia familiar, entonces quería leer algo. Como lector siempre me he sentido más hijo del cómic y de la imagen. Mis primeros recuerdos, o de los que tengo conciencia, están relacionados a tardes enteras mirando los cuadros paisajistas de la sala de mi casa. En especial, uno que representaba una amplia escena campestre, un camino que cruzaba mediante un puente, un arroyo que siempre me pareció helado. El camino empedrado pasaba frente a una inconmovible casa con un portal lleno de flores y una puerta entreabierta que me intrigaba sobremanera. Una lectura impostergable era con mi padre todos los días antes del almuerzo, que nos leía las páginas de las historietas que traían los periódicos. Historias siempre en suspenso, en blanco y negro, que con el tiempo siempre relacioné con el método de Sherezada de no terminar nunca. Y si la historia terminaba, el último cuadro anunciaba una sugestiva escena en el comienzo de una nueva aventura. El fantasma de Lee Falk y Sibarri, Roldán el Temerario, Tarzán de Edgar Rice Burroughs, Steve Roper y su hermano medio Mike Nomad, El Príncipe Valiente, Tío Remus, Lorenzo y Pepita, Benitini y Eneas, Dick Tracy, Educando a Papá, El Llanero Solitario, Mandrake el Mago, todas ellas se llenaban de color los domingos en que aumentaba de tamaño y extensión en el suplemento literario, que fuera de los cómics siempre traía cuentos cortos de nuevos escritores que eran leídos por mi hermana mayor o por mi madre. A los 5 años ya leía, aunque lento, pero pude tener mis primeras revistas de cómic que importaban al país desde México y Argentina. Allí fantaseaba con las aventuras completas de Los Cuatro Fantásticos, Batman, Historias Fantásticas, El Príncipe Valiente, Titanes Planetarios, Archie, Tío Rico, Brick Bradford. Luego vino Monteiro Lobato y su serie en la que se incluían versiones para niños de Peter Pan, Robinson Crusoe, varios tomos de historia y geografía universal. Y el que no podía faltar, El Quijote con ilustraciones de Doré, las cuales me robaban días enteros detallando imagen por imagen, trazo por trazo, tratando de adivinar qué había más allá de los marcos de los cuadros. Luego me encontré con las historias de aventuras, libros que tal vez de forma conveniente olvidaba a mi padre en el sofá o en alguna mesa o escritorio y que con una elaborada trampa en la que yo caía como mosca. Julio Verne, Emilio Salgari, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Stanislav Lem, Ray Bradbury, las novelas intergalácticas de Edgar Rice Burroughs, sin olvidar los bolsilibros de pistoleros de Clark Carrados y Marcial Lafuente Estefanía. El hechizo había sido consumado. La puerta abrió paso a los clásicos, a la mitología, a grandes novelistas y cuentistas. Sin proponérmelo, ya el cine y la televisión se habían apoderado de gran parte de mi tiempo. Como les había dicho, la intervención o la propuesta con este trabajo
es el uso del cine, el cómic y la literatura digitalizada. Buscaba con este trabajo valorar la importancia de la literatura, no solamente en el aula, sino en la vida misma, en el proceso de formación y desarrollo humano. La comprensión lectora desde los niveles literal, inferencial y crítico, que son las categorías que se utiliza para medir la comprensión lectora. Hago también un hincapié que podría haber pensado en trabajar la motivación en la lectura a través de esto, pero no era de mi interés el concepto de la motivación, que es, me alejaba del concepto básico que era la lectura. La aplicación de TICS como apoyo a la lectura en sus diferentes formatos, texto digital, cómic digitalizado y cine. Aún los maestros y la escuela somos muy temerosos de utilizar nuevas tecnologías, de trabajar con los niños todo ese acercamiento al texto y a la literatura que nos pueden permitir esos ambientes digitales. Los objetivos generales: contribuir al mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado, cualificar la enseñanza de la literatura mediante la aplicación de una propuesta didáctica que vincula elementos iconográficos. El dibujo que hay atrás es un proceso de intervención de uno de los niños que, después de haber leído el cómic del jinete sin cabeza de Irving, Washington Irving, hicieron en otra materia de artística, y el niño hizo una intervención ya, que eso también implica como un proceso de acercamiento interesante. Entonces, objetivos específicos: diseñar, experimentar y evaluar una propuesta para mejorar la comprensión lectora de textos literarios en forma digital, textos narrativos iconográficos en ambientes digitales, y generar estrategias para que los docentes mejoren la enseñanza de la lectura y la literatura mediante el uso de TICS. He sido pues reiterativo en esa parte. El marco teórico estuvo fundamentado en cuatro conceptos básicos, aunque podrían ser seis, pero hay dos que tienen una relación directa: la lectura y la comprensión. Pues ustedes me podrían decir que debería trabajarlos separado, pero tomo la lectura como ese proceso de acercamiento al texto en cualquiera de sus formatos, y la comprensión como esa apropiación de esa información que tenemos a través de la lectura. La didáctica y la literatura como una parte fundamental en el proceso de la escuela. El cómic como herramienta muy versátil para el acercamiento a la literatura, y más después de la explosión que ha tenido el cómic. Aunque el cómic aparece en 1900, en los años 90, en Europa, especialmente en Barcelona, hay un reencuentro con el cómic, y se genera en Barcelona, la ciudad casi capital del cómic, y cada año hay un encuentro donde aparece todo ese proceso del cómic. Que es de todas maneras, ahí entre el cine, la lectura del texto digital, siempre vamos a encontrar procesos completamente diferentes al hablar de la lectura. Y el cine y la imagen. En la lectura, comprensión lectora, pues trabajé desde Kenneth Goodman, Hemlich y Pittelman, Daniel Casani, que trabajan la lectura desde la lectura como proceso, como desde proceso social, cultural, o también como ese proceso individual que implica la lectura, porque de todas maneras la lectura siempre será esa doble moneda de que pues sí es una actividad individual y muy personal, pero que está asignada de todas maneras por todo el proceso cultural, social que hayamos vivido. Jorge La Rosa, Carlos Escliar, Octavio Henao y Harold Bloom, que nos dan unos conceptos de lectura que para mí son los más interesantes y fundamentales, que es la lectura como parte humanística, la lectura como experiencia de vida, la lectura que nos atraviesa y que permite que nosotros nos sintamos realmente humanos.
Y dentro de la lectura, entonces, como proceso social, cultural, como relación entre el texto y el lector, como experiencia y necesidad de vida, o, como nos dice el profesor Octavio Henao, la calidad de la educación está ineluctablemente asociada a un buen nivel de competencia lectora en los alumnos, que es uno de los argumentos que me apoya para poder presentar este trabajo. Pues en una forma un poco atrevida, tratar de definir la lectura, que incluso La Rosa muchas veces en sus libros, cuando habla de la lectura, dice, bueno, yo voy a hablar de lectura, pero no le voy a definir absolutamente nada para que no me comprometa, pero bueno, hicimos un intento y era, leer es una experiencia de vida para el lector por encima de todo placentera, que permite potenciar su capacidad de imaginación, creatividad, análisis, comparación, crítica, donde el conocimiento de la palabra y por ende de la lengua permita una óptima relación con los textos desde sus diferentes formatos y sus combinaciones. Sabemos que desde la contemporaneidad no hay una pureza dentro de las disciplinas, incluso dentro de la literatura o dentro de la lectura. Ya no podemos hablar de que es solamente impresa, hay mezclas. Los procesos incluso estéticos de la literatura vienen mezclados con audio, con performance, en fin, hay una cantidad de cosas que inciden en la lectura que ya no nos permiten pensar en esa lectura tradicional que nos aparece en los lineamientos curriculares. La didáctica y la literatura, apoyado pues, en los conceptos de Fernando Vázquez Rodríguez, Yaus, Iser y Eco, Bakhtin y Medvedev, Alonso, Mateo, Soler, Colomer y Camps, donde la didáctica es una función, en la función del discurso que tiene el maestro, las estrategias que utiliza, las herramientas, los modos, los instrumentos y todo lo que hay alrededor de esa posibilidad de potenciar esa lectura. No podemos separarnos de todas maneras de que la enseñanza de la literatura supone un regreso siempre al texto dentro de ese enfoque comunicativo que contempla la presencia de todos los que inciden en ese proceso de lectura tanto en la escuela como en la vida. Estoy hablando de que fuera del maestro pues ahí están los medios de comunicación, están las familias, están los libreros, están las editoriales que tienen una gran incidencia en esos procesos sociales y culturales de educación. De todos he sabido que los maestros dependen mucho de los planes de lectura que son las editoriales ubican sus libros para venderlos. A mí el profesor Octavio siempre me decía una cuestión muy interesante y muy bonita que decía que todos deberíamos tener un plan lector de vida y creo que nada, no está lejos de que eso debería ser casi algo inherente a lo humano. El cómic lo trabajamos desde los conceptos de la Fundación Jordi Mayón, que es una fundación en España que financia todos los trabajos de cómic e incluso investigaciones sobre el cómic, en especial en todo el proceso español. María Artacho Orihuela y Salvador Vázquez de Parga. El cómic como una forma narrativa en que se mantiene una justa medida entre la imagen y el texto, que dentro de su evolución histórica valora la legitimidad cultural de cada una de las épocas en que se produce ese cómic y su evolución temática y de forma, a la par de las funciones que se desempeñan a partir del uso de ese cómic. El cómic, incluso en este momento, pues tenemos cómic adultos, cómic para niños, ¿no? Incluso es más atractivo para los adultos, ¿no? En el cómic, incluso en los dibujos animados. El cómic ha alcanzado un lugar muy fuerte en la cultura popular como forma artística y literaria. Hasta la actualidad se han desarrollado como un medio de expresar ideas, como lenguaje narrativo, como producto cultural histórico, permitiendo a niños y adolescentes un acercamiento a las obras literarias escritas.
en este instante, en esta época, tenemos muchas opciones de encontrar en algunas editoriales que producen la novela gráfica, lo que llaman la novela gráfica, que es simplemente la ilustración y la realización de un cómic a partir de obras literarias universales. Encontraba, por ejemplo, aquí en pues, algunas bibliotecas, algunas librerías tienen unos espacios no muy amplios, pero en Argentina, en Brasil he visto que son en las bibliotecas, en las librerías se les da un espacio muy amplio y se trabaja mucho y los niños tienen acceso a ese tipo de trabajo literario. El cine y la imagen, desde Gilles Deleuze, Jacques Aumont, Gagnani Sánchez y Ferrés Prat, el cine como una narración audiovisual donde el audio y la imagen exigen al espectador lector el uso de habilidades diferentes a las utilizadas en la lectura de textos impresos o digitalizados. Y la imagen convertida como una materia de enseñanza tan importante como la letra impresa y a la vez un terreno fascinante y parcialmente enigmático porque es un espacio que apenas la escuela está empezando a apropiar y a permitir que se vincule. Aquí debo hacer también una salvedad y es que consideramos y casi se comprueba que las nuevas generaciones son más amigas de la imagen que del texto impreso o el texto digitalizado que no tiene imagen. El corpus y la experiencia de aula. El trabajo fue a partir de 5 textos de literatura universal, o podríamos llamar algunas veces clásica, pero llamémosla más bien de literatura universal, que eran 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, Las aventuras de Robin Hood de Howard Pyle, La leyenda del jinete sin cabeza de Washington Irving, un trabajo desde la mitología griega, que eran los 12 trabajos de Hércules, y el primero y segundo capítulos de Drácula, de Bram Stoker. Y teníamos entonces, ese era el texto digitalizado, teníamos la película correspondiente y un cómic, y el cómic correspondiente. Nos encontrábamos cada 3 veces por semana con los niños, trabajábamos hora y media. El primer día leíamos el texto digitalizado, en el segundo encuentro leíamos el cómic y en el último día veíamos la película. Siempre mediado por medios digitalizados. El texto siempre estaba digitalizado y se presentaba ya fuera, individualmente para los niños en cada uno de sus computadores o a través del video beam presentado en la pantalla. El cómic estaba digitalizado a partir de un programa que se llama Comic Rack, que es de uso libre, en el que el niño puede pasar, el cómic se monta digitalmente y va pasando como si fuese una revista digital, que puede hacer acercamientos a las diferentes viñetas o los cuadriños distintos que tiene el cómic. Y lógicamente la película la veíamos siempre a partir de o de la parte de DVD del computador o también directamente a través del video beam. El trabajo que hacíamos con los niños, cada vez que terminábamos uno de los formatos, el niño contestaba una encuesta que estaba que era un cuestionario de comprensión lectora, en el que habían 15 preguntas, 5 preguntas literales, 5 preguntas inferenciales y 5 preguntas críticas. Y al finalizar la secuencia de la semana, de los 3 días, seleccionábamos 5 niños al azar y le hacíamos una encuesta que se grababa, era desde la oralidad, se grababa en video, en el que se le hacían 7 preguntas. Esas preguntas generalmente la pregunta era: ¿en cuál de los formatos entendiste mejor la historia? ¿En cuál formato crees tú que se describen mejor los personajes?
¿En cuál crees que es más, más difícil para recibir la historia? Eran 7 preguntas que eran básicas en el que el niño podía hablar y especular, que nos permitían, como el modelo que trabajamos en la investigación es un modelo mixto, entonces esas encuestas las trabajábamos desde el modelo cualitativo, y las 15 preguntas de comprensión lectora las trabajábamos para la parte cuantitativa, a la que se llegaba a partir de un proceso estadístico de medición de respuestas comparativas. Las preguntas generalmente eran, por ejemplo, las preguntas literales eran preguntas muy sencillas, en las que el niño se le preguntaba cómo se llama el personaje central de la obra, dónde se realiza la historia. Las preguntas de inferencia ya tenían un nivel un poco más complejo. Por ejemplo, al niño se le preguntaba, ¿por qué crees tú que Drácula tiene tanto vínculo con murciélagos y lobos? ¿No? Entonces los niños definían muchas veces, decían, no, porque es que son de la misma familia, o porque para Drácula los lobos y los vampiros les gusta la sangre. Pues hacían ya inferencias que no aparecen directamente en el texto. Y las preguntas críticas, que generalmente dieron mucho más dificultad para los niños, en los que le pedíamos, por ejemplo, al niño, cuando después de leer El jinete sin cabeza, le preguntábamos, ¿usted cree en los espantos? ¿O conoce alguna historia de algún espanto que nos pueda narrar? Entonces ya el niño tenía la posibilidad de... Encontrábamos sí que los niños tienen muy poca capacidad de comparación porque han leído poco, aunque a veces habían preguntas en las que ellos se salían del texto completamente. Por ejemplo, en el de Drácula, cuando hablábamos de Jonathan Harker, que es un notario, y le preguntábamos al niño que, porque en el texto el notario cumple las funciones de legalizador de negocios mobiliarios, y el niño acá, por ejemplo, los niños ya completaban, decían, no, un notario lo puede casar a uno, lo registra en el bautismo, y generaban un montón de respuestas que ya eran más de comparación con el modelo, con el contorno, con el contexto en el que se vive. Ya hablamos entonces del procedimiento, de la experiencia que se tenía en el aula, en el que entonces teníamos, fueron 5 semanas. De todas maneras, una de las situaciones que resultantes al final fue que nosotros nos dimos cuenta que es un tiempo muy corto para realizar un proceso de comprensión lectora. Aunque en cierta manera no queríamos como generar ese proceso de aumento de eso, sino poder comprobar que ese modelo que nosotros estábamos permitiendo de lectura comparada en 3 formatos diferentes sí era atractivo para los niños y se podía generar unos procesos. Los niños al final nos enloquecían pidiéndonos los cómics, entonces había que mandarles al correo. Primero, entonces, apenas terminábamos de leer el texto, se les enviaba el texto por correo. El cómic también había que enviarlo, entonces ya no, a veces el cómic era demasiado pesado, entonces no utilizábamos solamente el correo, sino que teníamos que hacer uso de WeTransfer, que permite el traslado de archivos muy pesados, incluyendo la película. Terminamos el proceso y los niños me siguieron llamando y enviándome correos, y pues esta es la hora que todavía sigo trabajando con ellos, pues ya en forma voluntaria, pero también pues del disfrute que uno genera pues en ese trabajo. A mí me encantan los cómics y la película, entonces lo disfruto mucho. Esto ya lo miramos, también esta parte. Bueno, para entender cómo la aplicación de una propuesta didáctica centrada en el uso de textos literarios, impresos, textos narrativos iconográficos y textos audiovisuales mejora la comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto, se realizó un análisis descriptivo a partir del cálculo de frecuencias y porcentajes de las preguntas que se hicieron
en cada formulario diseñado para valorar la comprensión de los 5 cuentos seleccionados en el estudio. Esto desde todo el proceso cuantitativo y el proceso estadístico de lo que fueron las encuestas de comprensión lectora. Cada cuestionario para evaluar las preguntas lectoras estuvo compuesto, como les dije, 15 preguntas, pero tenían una valoración diferente. Las preguntas críticas tenían menos valor y se les daba un puntaje de 6 para un total de 30 dentro de las 15. Las preguntas inferenciales tenían una puntuación de 6.5. Estoy hablando de las respuestas acertadas que tenían los niños dentro de esos 15. Y las preguntas críticas tenían una valoración de 7.5, que nos da en el total, entonces, un 100%. Aquí, por ejemplo, vemos en la parte de la comprensión lectora promedio de todos los textos leídos y de todas las respuestas obtenidas. Al principio, cuando hablábamos con el profesor Octavio y la profesora Doris, pues él me decía, pues es obvio que los niños van a escoger la película. Pero en el proceso nos encontramos con esta diferencia, una diferencia ya más marcada, que era el cómic estaba por encima del gusto de los niños y también de los niveles más altos de asertividad en las respuestas que ellos habían. Entonces tenemos aquí que entre el texto y el cómic hay una diferencia, entre el cómic y la película tuvimos resultados donde se daba una gran diferencia, mientras que en la película y el texto, que son los que están, no había una diferencia significativa. Aquí tenemos, por ejemplo, la muestra de las respuestas de calificación promedio por cada uno de los textos y por cada uno de los formatos, ¿no? Texto, cómic, película, en el que había momentos en que podría la película estar un poco más arriba, pero en el promedio general el cómic siempre estaba por encima tanto del gusto de los niños como del proceso de comprensión. Tenemos igual, de igual manera anterior, ¿no? La relación entonces que se tiene, que es significativa, las diferencias son significativas o no, tanto en, por ejemplo, en Hércules, en El jinete sin cabeza, mientras que en 20.000 leguas, en Drácula y Robin Hood, no aparecía una valoración, una diferencia. Aquí tenemos el comportamiento de los niveles de comprensión lectora, literal, inferencial y crítico, en los diferentes formatos en que se hizo la prueba. Entonces tenemos la comprensión lectora en el texto, lo literal siempre, los niños tenían unas respuestas altas. La inferencial en el texto estaba siempre como en el centro, y la parte crítica siempre estuvo por debajo de los promedios que esperábamos de los niños, por las razones que les decía, ¿no? Los niños tienen más dificultad de comparación, más dificultad de análisis, más dificultades de relacionar, no porque los niños la tengan, sino porque a veces la escuela es lo que les produce, genera esa imposibilidad de que el niño critique, que el niño exprese cosas, que diga cosas a veces locas, pero que de pronto son interesantes o generar sus propias hipótesis, porque generalmente nosotros siempre ¿quién lo dijo? Si no lo dijo Perito, Pablito Pérez, no tiene valor. Aquí entonces, otra vez el promedio, pero ya con relación a los textos leídos, ¿no? El comportamiento, pues, de incluso hay algunas en que la parte inferencial está por encima de las otras dos, pero generalmente siempre va a estar el texto va a estar por debajo, ¿no? Siempre va a estar más abajo, el cómic va a estar siempre en unos niveles superiores, y el cine en algunos casos tuvo ciertas dificultades, ¿no? Y más adelante en el video vamos a ver qué respondían los niños, ¿no? Porque ellos pensaban que habían ciertas situaciones en las que,
Por ejemplo, cuando se les preguntaba en cuál formato era más difícil de escribir, era más complejo entender la historia. Decían, no, es que en el cómic yo me puedo devolver y están escritos los nombres de los personajes. En cambio, en el cine pasan derecho y yo no puedo, no me lo repiten. Y en el texto, ¿cómo veías la situación? No, es que en el texto las palabras, y eso va a ser una de las situaciones emergentes, que es ese enfrentamiento con la palabra. Hay una gran dificultad, hay una pobreza de léxico que no solamente está dada en los niños, sino en los mismos maestros, en la familia, en la que tenemos esa limitación tan cerrada de la incapacidad de describir, de contar, de narrar, porque pienso que una de las situaciones más interesantes de los humanos es que en cualquier edad, una de las cosas más interesantes e increíbles es que a uno le cuenten historias, ¿no? Yo creo que es muy poca la gente que diría que no le gusta que le cuenten historias, y prácticamente los humanos estamos hechos es para que o nos cuenten historias o para que nosotros contemos las historias, y los niños a veces no tienen esa posibilidad. Una de las situaciones también que hemos sacado como emergente es esa situación de la oralidad. Los niños no tienen esa posibilidad de la oralidad porque los chicos cuando nacen, conectan un tetero, los llenan de cojines para que queden bien sentaditos y le encienden el televisor. Cuando el niño ya tiene cierta autonomía, pasa del televisor directamente a los juegos de video o al computador. Entonces, pienso yo, como hipótesis, es que si en el proceso humano, ¿no?, primero empezamos en la oralidad y después pasamos a la escritura, porque en la oralidad es que se da la verdadera significación, la verdadera intencionalidad que tienen las palabras. Entonces, un niño que no logra tener desde esa parte de la oralidad esa intencionalidad, las palabras van a ser vacías en ese texto, no van a tener esa fuerza y esa generación de imágenes, ¿no? Como decía, porque hay cierta diferencia, ¿no? William Ospina en uno de sus textos dice que el cine es el arte de la la percepción, mientras que la literatura es el arte de la imaginación, ¿no? A los niños a veces les parecía raro cuando yo les preguntaba, después de que leíamos, ¿cómo se imagina el personaje? Porque era mucho más fácil después definir cuando hablábamos de decir Troya. Entonces, cuando a un niño le preguntas que cómo se imagina, y seguramente ahí mismo se imagina Brad Pitt, ¿no? En las preguntas que le hicimos a los niños, por ejemplo, ¿en qué formato le gustó leer más la historia? Vemos, por ejemplo, que aquí, aunque le gustaba el cine, el cómic tiene un gran porcentaje, pero el texto digitalizado es muy bajo, el 8%. Aquí, por ejemplo, ¿en cuál de los formatos se entiende con más claridad la historia? El 56% de las respuestas es que era el cómic, el 32% el cine y solamente el 12% el texto. ¿En qué formato le exige poner más atención para comprender la historia? Aquí nos habla de que el texto le da más dificultad, porque ellos decían, porque hay palabras que yo no conozco, no entiendo, ni sé qué es lo que dice. ¿En cuál de los formatos te parece que describen mejor? Aquí ya entonces hay la descripción de los personajes, entran en el cine, les parece a ellos que tiene más, pero el cómic también tiene una gran ventaja, no está tan lejos. ¿En qué formato te pareció más difícil leer la historia? Para ellos el 68% el texto, el 32% el cine, y no tienen en consideración que tuvieran dificultad con el cómic. Lo nuevo y los aportes. La respuesta de los niños nos permite reflexionar sobre que la representación simbólica del mundo en los chicos está más cercana a la imagen y a la imagen en movimiento, o en la ilustración que tenga esa medida justa entre el texto y la ilustración o la imagen, porque parece que en ella hay mayor semejanza con la realidad, por ser acción, por permitir una similitud con el movimiento. Les hablaba de la situación de la dificultad con la palabra, con esa situación en la que
el límite del vocabulario, el límite de ese proceso de oralidad y de adquisición, porque siempre que llegamos, se llega a la escuela, pareciera que nosotros ya es que la oralidad está perfecta, ¿no? No hay un trabajo en la escuela sobre oralidad o sobre escucha. Pienso yo que es necesario retornar en la escuela a los trabalenguas, a los juegos de palabras, a las historias alrededor de una fogata, al disfrute de un buen contador de historias, a que los niños tengan a su vez opciones para narrar lo que les sucede o incluso para inventar historias, esas historias que no cuadran, esas historias que no tienen principio ni fin, esas historias que se superponen una encima de otra y nunca tienen, no terminan. Y creo que estamos perdiendo el accionar de esas palabras y que eso se nota pues, en la pobreza de nuestro vocabulario, como decía al principio, tanto de las familias, incluso de los mismos maestros. Las proyecciones que tiene el trabajo, una propuesta como acercamiento a la lectura en y para la vida, la posibilidad de implementar la implementación de las TIC en el aula de clase y la interactividad con los alumnos. Les hablaba que pues, hicimos uso de equipos electrónicos, pero también teníamos interactividad, los niños nos llamaban, nos escribían. Provocaciones que permiten procesos de creación literaria, en especial en mi parte personal, porque mi informe final del trabajo inicia con un cuento, con un texto literario, que es la historia de un monje que llega al monasterio y le encargan la biblioteca, y él no cree en la clasificación matemática de la que tiene en la biblioteca. Él piensa que los libros deberían tener, que se debería tener una relación diferente con los libros, que uno cuando viera el título del libro o viese la clasificación a la que él quiere llegar, uno tuviese una mayor relación, como que pudiera entender qué era el libro. Y entonces él hace una serie de clasificaciones, claro, nunca le satisface, pero entonces empieza a hacer listas, ¿no? Como dice, hay libros sabrosos, hay libros digestivos, hay libros peligrosos, hay libros que le permiten salvar el alma, otras que lo condenan, hay libros que ayudan a otros libros, hay libros que deben ser guardados, hay libros que no se deben leer, hay libros pesados, hay libros de digestión liviana o pesada. Y él trata de organizar, nunca logra hacer la clasificación hasta que termina suicidándose, colgándose de una de las vigas de la biblioteca. Y al final del informe tiene también otro texto literario que son el libro de las tres lecturas, que es una metáfora de cómo se veía el cine, cómo se lee el cómic y cómo antiguamente se leían los textos impresos. El proyecto se ha presentado, pues ha tenido la posibilidad de llevarlo primero al cuarto encuentro de experiencias significativas en interconexión con el sujeto y territorio de la Universidad de Antioquia y la Universidad San Buenaventura y el Museo de Antioquia y Ediarte. Un seminario, el seminario de TIC, Salud Mental y Educación en Medellín el año pasado, en el 2012. El sexto encuentro departamental del Nodo de Lenguaje de Antioquia en el 2012. También fui invitado a la Diplomatura en Didáctica de Literatura Infantil y Juvenil que convocó la Universidad San Buenaventura, Fundalectura y la Fundación Jordi Sierra y Fabra. Aquí, por ejemplo, la parte que me decían que era como el módulo, me tocaba el escritor y los lectores, y por esos días, por coincidencia, de Bogotá, de algunos libros que había editado de cuentos infantiles hacía como un año, año y medio, el colegio un colegio en Bogotá me llamó porque las niñas habían adoptado mis libros para la lectura y necesitaban pues la como forma tradicional, ¿cierto? Entonces biografía del autor, entonces pues si yo no tengo biografía en ninguna parte, entonces me llamaron para que les mandara algunos datos míos. Y cuando le pregunté al coordinador del colegio, le dije, ve, ¿y cómo están leyendo? ¿En qué están leyendo? Estamos trabajando sus libros en el espacio de lectura obligatoria.
Eso se me paró el pelo inmediatamente. Y entonces el trabajo que hicimos para la diplomatura, que era para bibliotecarios y profesores de literatura, tenía el nombre de No me obliguen a leer, que era tratar de llegar a la literatura a partir de los textos. En el contexto internacional, fui invitado a la Universidad Federal de Río Grande do Sul para hacer una ponencia en el Seminario de Artes y Educación. Y también un tiempo después estuve en el Instituto Federal de Río Grande, también haciendo mi presentación con el grupo de maestría en educación de Río Grande do Sul y con un grupo de pregrado en diseño. Fuera de eso, también en Brasil, la Universidad Federal va a editar el informe final de la tesis. Y para cerrar, voy a pasar un video como de la experiencia que tuvimos. Porque hay palabras que uno no las entiende y uno las puede volver a repetir para entenderlas. Y en el cine los personajes no las repiten, entonces uno casi no la puede entender. Porque en el cómic, o sea, aparecen unos personajes con unas características y en el cine aparece con otro. Una película de Drácula. En el cómic no, apareció con otro peinado y en el cine apareció con otro. En el cómic dibujado, porque en el cómic dibujado mostraban imágenes y al uno entenderlas no esperaba un tiempo, entonces iban pasando las imágenes. Entonces uno hacía como el esfuerzo por entender los nombres, el lenguaje. Porque en el cine se puede ver los personajes y en el texto no se puede ver. Uno puede leer y ver los personajes. Gracias. Rafa pone muchas cosas. Yo tenía una organización que ya se fue porque me provocó a pensar muchas cosas ya a partir de la propia presentación aquí. Y quería pedir disculpas por la pobreza de mi vocabulario. Ya empiezo por eso.
porque, claro, hablo español súper mal, entonces, por supuesto, percibirás la dificultad que tengo, entonces yo tengo un repertorio muy pequeño, ese es lo primero para decirte. También, claro, colocar desde qué punto me invitas a participar como evaluador. Sabes que trabajo con filosofía de la diferencia, vengo de otra área, y mi punto de investigación tiene a ver con imagen, con cómics, con cine o imagen fija, ¿no? Y educación. Entonces, desde este punto de vista que voy a hablar, porque si no, bueno, ¿mas qué está este hombre hablando eso? Exactamente porque quiero provocar, como siempre, como siempre. Y empiezo por mi organización que tenía y paso para mi desorganización que me provocaste. Entonces, para mí esta investigación es muy importante cuando sugiere otras aproximaciones al texto escrito, percibiendo que en la contemporaneidad es la multiplicidad y la transdisciplinariedad una de las alternativas o salidas para que el aprendizaje no pueda pasar en una escuela que es cada vez menos acreditada, no sé cómo es eso en español. Esa investigación piensa a partir de la escuela y preocúpase con sus alumnos que pertenecen a nuestro cotidiano. Eso es para mí el punto muy, muy fuerte de la investigación. Porque en mi país hacemos investigación, muchas, y cada vez estamos más lejos de esto que llamamos el piso de la clase. O sea, hacemos investigación y las investigaciones no mantienen un diálogo con esa escuela, con este lugar, con esta comuna, o sea, lo que sea. Son tesis fantásticas de conceptos fantásticos que poco se aproximan. Aquí no se trata de eso. Mismo porque, y yo fui percibiendo, y ya percibía antes, pero hoy está ahí el propio reconocimiento, tú mismo hablaste esto al final y yo ya tenía escrito antes. Tratas de cómics, de cine y de literatura. Y no investigas algo porque tienes que hacer una maestría, sino porque esto hace parte de tu vida. Tú crees en la literatura. Tu vida es literaria. Por ahí te movimentas. Y no te movimentas solo por este lugar. Te movimentas también por el cómics, por el cine y por todo que sea arte. Porque más que comprensión lectora, me parece que tu trabajo está tratando de literatura. Y literatura es arte. Cómics es arte, cine es arte. Entonces no estás pensando solo en un tiempo de comprensión. Quizás en un tiempo de no comprensión que está dentro de la arte y la literatura. Entonces eso a mí me encanta. Y más, propones, y está ahí la Rosa te ayudando eso, otras formas de encuentro, que sea a través de la idea de la experiencia estética. Lo que proponiste a estos alumnos, a estos niños, fue un encuentro. Deleuze va a llamar de agenciamiento. Puede ser para la Rosa un encuentro. Y esos encuentros, ahora cuando presentaste el video, putz, ese niño de pelito así, ese penúltimo ahí que habló, está produciendo pensamiento. Ellos están apropiados de una manera de pensar y de encuentro con el cine, con el cómic, con el texto. Independiente de mejor o peor, están, ahí están. Y ahí, intentando organizarlo o no organizado, tus objetivos me conduciram a perceber os níveis de compreensão de los textos literários clássicos, principalmente quando tu analisa a partir de la pesquisa quantitativa, lo mismo, não acontece quando eu percibo isso em la qualitativa. Pois, por este modo, chegas quase a escrever lo que intuías como tu hipótese. Pero, quando novas formas se apresentam, podrías. A mí me interesaría que tú aprofundases mucho más. Y ahí mi propuesta es, mira, es solo provocación, no es para esta investigación. Esta investigación está, ok. Es que yo propongo para tu doctorado cruzar lo que no es pensado.
cruzar lo que no es pensado. Porque existe un cruce de lo que está pensado. Porque cuando yo busco una comprensión lectora, donde yo tengo un texto literario de un autor, una película y un cómics, y los tres hablan de, por ejemplo, Drácula, yo aún estoy caminando por el lugar que se camina. Pero cuando yo empiezo a cruzar un texto literario que produce imágenes que no son las que salieron de ahí, pero que producen otras cosas, abres para la posibilidad y para la potencia de invención y creación y no solo creatividad. Y ese es tu doctorado. Ahí está. Ahí yo fui colocando cosas. Hablas mucho del proyecto didáctico. Y ahí cuando hablas de un proyecto didáctico, ¿qué tú estás haciendo? Estás pidiendo una otra postura frente a la escuela. Estás percibiendo que quizás es de esta manera que tengo, que se puede hacer. Existe solo esta manera. Hay una manera de hacerlo. O se puede hacer por varios caminos, cruzando, potencializando. Y ahí te... ¡Ah! Claro, porque tu propuesta es pluri, inter, trans, lo que quieras. Lo que quieras. ¿Cómo yo vengo de este lugar que hace mucha pregunta? Claro. Para mí, esto, claro, es un estudio de caso. Pero cuando tú hablas así, sabiendo que la imagen es una cosa, y ahí yo, eso soy yo, te preguntando, sabiendo que la imagen es una cosa y que la palabra es otra, porque no son del mismo punto, ¿cómo potencializar cosas que son tan distintas para provocar pensamiento? Yo estoy pensando que literatura es arte y que esto es una forma de pensamiento. Entonces, eso, y ahí yo prendo eso a tu objetivo, que creo que ya tenía hablado antes y vuelvo porque es desde ahí que hablo. Tu pregunta es, tu objetivo es contribuir al mejoramiento, perdón el español, de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado. Y yo te pregunto, ¿será que es mejorar o estás proponiendo otra lectura? Porque no es mejor ni peor, es otra. Cuando yo aproximo cosas que son distintas, es para producir otras cosas y no para repetir lo que está. Y ahí vuelvo a una cosa que colocaste al final y que a mí me encanta, que es exactamente esa idea, que dices sobre la escuela, ¿no? O sea, la escuela, lo que tenemos hecho mucho en la escuela, estoy hablando de mi país, no sé de Colombia, pero es reproducir. Entonces, cuando se habla de una comprensión, puede se hablar de una significación, pero significación es trabajar con reproducción. Entonces, esta realidad puede cambiar poco. Entonces, ¿cómo proponer diferente? ¿Cómo proponer diferente? ¿Cómo proponer que eso no sea significación, sino resignificación? O sea, aproximas a lo que llamamos un territorio de saberes, que es la literatura, otros territorios que son el cómics y el cine. Y ahí propones a esos alumnos una desterritorialización cuando haces eso. Porque el lugar de la literatura se desterritorializa, perdón, cuando haces eso. Las certezas, las verdades, el mejor, el peor, se va. Y ahí propones otra cosa. Mismo porque cuando los niños, y ahí sí ese análisis tiene que ser así, ¡guau!, como un cuchillo en el corazón. ¿Por qué los niños dicen, el cómics yo puedo volver y el cine no puedo volver? Porque la propia forma, la propia estructura de la cosa no es la misma.
Pero ¿por qué podrían ter contestado? Y eso también podría ser una gran investigación. Porque en literatura también puedo volver. Esta justificativa de los niños, que el cómics yo vuelvo y el cine no, ¿y por qué la literatura podría volver 15, 30, 40 veces? Porque, y ahí yo, por ejemplo, ya tenía visto que cuando tú tienes como resultado, por ejemplo, que una de las películas fue la que tenía como contestación, ¿en qué formato te gustó más leer la historia? Y por ejemplo, salía una de las películas y no el cómics o el cine, y ahí tiene a ver con la idea de montaje del cine. Y la montaje te captura dependiendo del tiempo que propongo entre las imágenes. Entonces, eso también produce, por supuesto, diferencia en la relación de las propias contestaciones de los alumnos en relación, por ejemplo, a Drácula y a Robin. Porque la dinámica de Robin entre las imágenes son una y en Drácula es otra. Y el niño es movimiento, es acción. Entonces, tú ves que es, por eso yo digo para ti, eso son muchas, muchas aperturas. Y déjame ver si tengo otra cosita. No sé por qué apunté eso. La aplicación de una propuesta, el uso del texto literario impreso, textos narrativos y que no grabo. No, no sé. Bueno, te propongo eso, esa provocación. También siempre diciendo, es un trabajo fantástico. Fantástico. Eso puede tener muchas líneas de trabajo a partir de eso, de esta investigación. Y es una investigación que tiene su calidad primero, porque está involucrado en tu pasión, en tus conceptos, que vives como vida y pones eso, creyendo que esto es importante para cambiar la vida de otros, el caso tuyo, alumnos, porque somos profesores del área de educación. ¿Sí? Si estoy planteando desde la contemporaneidad, donde en la contemporaneidad se generan, no hay purezas, dijéramos, en lo estético. No puedo hablar de solo pintura, no puedo hablar solo de danza, sino que todo se ha convertido en una amalgama, en una posibilidad de vincular uno con otro, de hacer combinaciones infinitas, donde incluso la producción se genera no solo en producir cosas nuevas, sino en la intervención de objetos ya establecidos. Y me viene a la memoria el cuento de Borges, de Paul Menard, el autor del Quijote, en el que pues, la interferencia que él hace es precisamente volver a contarlo, ¿no? Narrarlo en su voz, o lo que veíamos en la diapositiva del cómic de los niños, la pintura que el niño hace después de haber leído el texto y haber leído el cómic, ¿no? Donde él hace... mantiene los personajes, pero los pone a vivir una situación distinta. No sé si se acuerdan que decía Norte, el profesor y Cabot era gritando que me persigue el sin cabeza, y él, entonces había ese aporte del niño desde lo humorístico, dijera yo, porque el sin cabeza lo que dice es no hagas bulla que me vas a espantar las víctimas. Entonces, toda esa situación. Entonces, indudablemente, el proceso... pensar en una resignificación incluso del concepto de lectura tradicional. Es el rompimiento de esa sola lectura orientada y direccionada como tenemos de izquierda a derecha y renglón por renglón, a llegar a esas mezclas, y también lo decía en la exposición, el arte se tiene que vincular también a esos, a toda esta parte digitalizada, toda esta parte electrónica que le permite generar, producir cosas, ¿no? No sé si lo alcanzo como a responder lo que tú me preguntabas. De la propia idea del hipertexto, uh-huh. que se abre, que cruza, que propone, sí. Y eso sí,
ustedes son muy fuertes en la, aún en la investigación cuantitativa. Pero la, la investigación cuantitativa desvela una realidad. Pero me parece que la investigación, cuando se alía más a la calitativa, ella propone otras cosas a esta realidad. Y eso, eso cambia. Y yo me vejo, apunté algo así aquí. Pero bueno, eso. Mucho más pensar en la contemporaneidad en otras producciones, en otras potencias. Porque si aún volvemos de la misma manera, no salimos del lugar. Porque mesmo tú, cuando, por ejemplo, cuando tú presentó antes sobre cine, yo también intuía que el texto sería lo más frágil. Yo ya intuía eso. Como tu propia tutora. Yo ya intuía eso. ¿Por qué? Estás aproximando cosas que al principio, bueno, pero la propia idea del hipertexto que se abre, que es como un está en el espacio y que es atemporal. Eso es pensar a partir de la propia posmodernidad, postestructuralismo, como quieras. Eso sí, eso es. Y claro, conozco la realidad un poquito de dónde trabajaste, de dónde está ese lugar, cómo es Medellín. Y, fantástico, por eso el trabajo es de una gran fuerza. Yo no voy a leer mi concepto porque tú lo conoces, voy a dar cuenta de alguna manera de mis valoraciones frente a lo que ya había leído y frente a lo que acabo de escuchar, que mucho de lo que voy a decir coincide con lo del colega que acaba de exponer, otras no, otras, en otras me distancio porque hago otra lectura de tu trabajo, ¿vale? Entonces yo quiero comenzar con los aspectos que considero se deben precisar para buscar una mejor elaboración de tu investigación, para una mejor presentación de la misma, para una afinación de asuntos que desde mi punto de vista quedan un poco ahí sin precisar. Lo primero tiene que ver, ya lo había expresado antes, con el asunto teórico. Yo pienso, Rafael, que cuando se tiene un tema o un objeto de estudio mejor como el tuyo, tan potente, tan sugestivo, tan lleno de posibilidades desde, desde lo iconográfico, desde lo audiovisual, se puede a veces perder un poco el referente de cómo, a partir de ese objeto de estudio, construir, ¿no?, un andamiaje teórico que nos permita posteriormente llevar a la escena educativa todo eso que nos presentaste. Y todo eso que, insisto, como lo plantea el profesor, es muy importante, tiene mucho valor, tiene mucho, mucha importancia en el contexto de tu investigación, pero que requiere, insisto, una conceptualización previa que permita andar que permita trasegar con mayor seguridad. Y me explico. Tú ahora acabas de presentar unos 4 referentes teóricos que orientaron tu investigación, ¿no? Y lo presentas desde la lectura, desde la didáctica, desde el cómic, desde el cine y la imagen. Yo te decía en el concepto escrito que allí en tu trabajo de investigación no se hacía alusión, no se veía. Y yo sé que posteriormente lo revisaste y lo has introducido para la nueva versión. Sin embargo, escuchándote ahora, me queda la pregunta o me queda la duda si en realidad, ¿no?, aquellos autores o aquel engranaje teórico que construiste, si está de alguna manera anclado o vinculado con ese posterior momento metodológico. Lo digo porque tú sabes que no basta de alguna manera tener de referencia a X o a Y teórico de X o Y tema. No basta eso porque todos tenemos una formación importante y tú estás en un nivel de maestría que te lo exige y yo sé que es así. No basta conocerlos, controlarlos y saber X y Y texto de tales teóricos. Lo importante es echar mano, ¿no?, de toda esa información y construir aquel
aquel apartado que permita, vuelvo, insisto, trasegar con mayor soltura y con mayor seguridad en el momento de la implementación de las pruebas, de los instrumentos, del análisis, para el análisis, por ejemplo, ¿cierto? En ese sentido, creo que es necesario hacer esos ajustes porque, insisto, un tema o un objeto de estudio como el que tú eliges permite que uno a veces pierda un poco la, pero positivamente, la compostura, porque es tan arrollador el tema, es tan lleno de posibilidades que a veces podemos desbocarnos todos en el hacer, ¿no? En reflexionar sobre el hacer, pero perdemos de vista eso, ¿no? Eso que le debe anteceder y que nos permita de alguna manera crear unas bases conceptuales muy claras, muy sólidas al trabajo de investigación. Y para terminar ese punto, yo me hago la pregunta frente a la propuesta didáctica, ¿no? Que hay, que encierra todo el trabajo de investigación. Y lo digo porque tú en la pregunta que nos presentas hoy incluyes la expresión propuesta didáctica, que del título no aparece ni en los objetivos aparece, pero aparece aquí en la pregunta, ¿no? Propuesta didáctica. Entonces, claro, a mí se me viene inmediatamente a la mente, Rafael, la pregunta. Ah, es una propuesta didáctica. Pero entonces, ¿de qué perspectiva didáctica estamos hablando? ¿O desde cuáles conceptos o desde cuáles, ¿no? Categorías específicas o escuelas, ¿no? Estamos hablando para combinar eso tan importante que tú nos presentas de lo iconográfico, lo audiovisual en el contexto escolar colombiano. Entonces, esos asuntos de orden conceptual y de orden teórico creo que se deben afinar y se deben precisar. ¿Por qué? Porque eso es un trabajo de investigación en el marco, ¿no? de un programa de maestría. Si pensáramos esto en el marco de una publicación, ¿no? Yo creo que sería distinto, sería otro nivel. Pero estamos en un marco de una maestría y allí es necesario que aparezca y que se le haga fuerza y se le haga de alguna manera el reconocimiento que requiere un tipo de esta o el reconocimiento que merece ese apartado conceptual. Bien. Por otro lado, en esa misma línea, allí en la presentación, tú haces alusión, y en el texto ya estaba también, al corpus con el que trabajas. Me parece que es un corpus que da cuenta de una sensibilidad por parte tuya, pero también de unos intereses muy claros, y que en ese sentido, en el trabajo, se debe visualizar un poco, creo yo, una justificación, ¿cierto? Una justificación del por qué esos textos que acabas de presentarnos, cuál es la relación que tienen con el nivel de escolaridad de los estudiantes y de alguna manera en los diferentes formatos, ¿no? Que tú nos presentas de los textos para hacer uso de las herramientas y de los instrumentos que construiste para llevar a cabo tu investigación en el aula de clase. También en tu presentación, Rafael, hablas de lectura comparada de textos en tres formatos distintos. Aquí yo siempre me hago una pregunta cuando utilizamos algunos conceptos que pueden, de alguna manera, generar un poco de ruido o de imprecisión. Y yo creo que tu trabajo no es lectura comparada. Creo yo que tu trabajo no es lectura comparada y quiero que digas algo al respecto ahora cuando me respondas, porque cuando uno puede vincular, relacionar textos en diferentes formatos, textos literarios o no literarios con otros contextos culturales y no necesariamente hacer lectura o literatura comparada. En este caso estamos hablando de lectura comparada. Uno puede hacer relaciones, uno puede hacer comparaciones o en fin, porque cuando uno habla de comparado, inmediatamente entran a la escena o tendría que entrar a la escena de tu trabajo unas metodologías o unas conceptualizaciones propios de esa disciplina. Entonces, en ese sentido, quisiera escucharte lo que piensas al respecto. También me pregunto, Rafael, y te lo dije en el informe, que un tema tan novedoso, tan importante, del que no me queda duda, ¿será posible pensar otra forma como de presentación en su parte escrita, tal como lo haces hoy en tu presentación oral? Es decir,
Cuando tú haces uso y haces, pones en la escena de tu investigación lo iconográfico y lo audiovisual, creo que ahí se está echando mano de unos recursos muy importantes en el plano educativo. Y tú haces una presentación muy limpia. A mí me gustó muchísimo tu presentación, bastante novedosa, bastante... es muy buena, es excelente tu presentación oral hoy. Mi pregunta es, Rafael, si es posible que parte de eso iconográfico, parte de eso audiovisual, parte de esos recursos que tú echas, echas mano para tu investigación, ponerlos a funcionar en un informe escrito académico que a veces puede ser muy formal, muy acartonado, pero que dada esa apuesta tuya por ese tipo de textos, pues entrar en sintonía y mirar a ver qué se puede hacer. Es una pregunta, no tengo la respuesta, es solamente una inquietud que tengo frente a tu trabajo. Y un último punto frente a este momento de los ajustes, tiene que ver con uno de los objetivos que presentas y que para mí es una novedad y que no está por ningún momento, en ningún momento en el texto escrito, y que tiene que ver con el asunto de los maestros en la escuela. Es decir, yo leo tu trabajo en clave de implementación, intervención pedagógica con estudiantes del grado quinto, como tú lo planteas, y todo el trabajo escrito se enfoca en esa dirección. Pero acá en tu presentación oral, tú haces alusión a un objetivo, el último, que es dirigido a los maestros. Y quiero que me expliques el por qué ahora en tu presentación haces alusión a eso, porque creo que tú sabes que no es lo mismo un trabajo de estas connotaciones diseñado, dirigido a un público infantil, a un público de escolar, que a un público ya de maestros en ejercicio, ¿no? Entonces quiero que amplíes o que justifiques por qué esa consideración. Vale, eso frente a la parte de los ajustes que ya te decía, y quiero terminar con otros asuntos que de mi punto de vista considero que son muy importantes en tu trabajo. Lo primero, y que no hay duda alguna, porque ya el profesor acaba de aludir a él, es que ese trabajo desborda, ¿no?, de alguna manera, el asunto de la comprensión lectora, por varias razones. Primero, por tu capacidad y sensibilidad estética. El trabajo como tal escrito... Es una lástima que no lo pueda conocer el auditorio, pero tú das muestra en tu presentación de esa sensibilidad estética. Está plagado, ¿no? Está lleno de esa capacidad sensible y estética de parte tuya. Y eso es algo que un lector agradece mucho, que un texto académico esté muy bien escrito desde la parte de la prosa, pero además tenga ese ingrediente o ese elemento adicional que es un lenguaje literario, ¿no?, con el cual tú vinculas tus intereses, tus expectativas y tu historia de vida con una propuesta de investigación en el aula. Y eso, insisto, es un componente que no se puede perder y que debo reconocerlo, porque a mí como lector eso me maravilló y quisiera siempre, en un trabajo de investigación, independiente de que estemos en una formalidad como es una maestría o un doctorado, que haya ese elemento, porque eso de alguna manera... le incluye un matiz especial que realza el carácter escrito del texto, el carácter académico, y lo lleva a otros niveles ya de una capacidad o de una sensibilidad literaria. Lo segundo tiene que ver con la aplicación de las TIC. Tú estás en una línea de investigación de la maestría muy fuerte en ese campo de muchos años de experiencia, liderado por tus profesores tutores, y en ese sentido yo veo que allí transitas con mucha soltura, allí hay una apropiación muy adecuada, muy pertinente de las herramientas, procedimientos y demás componentes que te permitió llevar a cabo tu trabajo. Entonces, en ese sentido, también avalo y resalto el trabajo apoyado en estos aplicativos o en estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El asunto de la presentación, ya lo había dicho, me encanta el diseño, los colores, los matices, el sonido, las imágenes que buscaste, porque hay un esfuerzo importante porque tu trabajo en la presentación de hoy sea coherente con lo que estás tratando de llevar a la escuela. También destaco de tu trabajo escrito y ahora mucho más con tu presentación oral, las voces de las audiencias, ¿no? Las evidencias. Eso que para muchos investigadores no se debería mostrar en una instancia como esta, o que no tiene mucho sentido porque fue un objeto más de orden instrumental, tú le das mucha importancia y realce en la parte escrita y en la parte oral, y creo que eso es fundamental en un trabajo de las connotaciones como el tuyo. También debo felicitarte por el apartado de tu trabajo escrito de la evaluación y de la propuesta y con las limitaciones y las proyecciones. Creo que allí, cuando tú haces ese trabajo tan serio, tan sistemático, tan riguroso, de mirar las bondades, las dificultades, estás haciendo autocrítica. Y cuando uno hace autocrítica, es consciente de que en el trabajo hay cosas que se pueden mejorar y hay cosas que salieron muy bien, como fue en el caso tuyo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, creo que es un buen apartado, un buen capítulo que da muestra de esa autocrítica. Finalmente, creo que la parte metodológica, independiente que no esté anclada claramente con un apartado teórico, también fluye, es organizada y es coherente en tu texto escrito, ¿no? Esa parte metodológica donde poco a poco das cuenta o vas dando cuenta del proceso como tal, de las instancias, de las audiencias, del corpus, ¿no? De la sistematización, de la evaluación, en fin, de la propuesta finalmente, de lo nuevo, ¿no? Creo que es totalmente coherente y que merece pues un reconocimiento en general. Y para terminar, Rafael, creo que tu trabajo es importante en el campo de los estudios, de la investigación en el campo de la educación, y que desde esa perspectiva quiero hacer un reconocimiento. Y finalmente, con lo que inicié, que también pienso que se deben hacer unos ajustes, ¿no? Para que ese trabajo de alguna manera esté en armonía en el contexto académico en el cual se inscribe. ¿Vale? Con relación al marco teórico, desafortunadamente no sé por qué pasó que a los dos jurados se les fue una versión en la que no iba la parte del marco teórico. Entonces, el profe, pues no, incluso la primera en la valoración con la profesora Doris, hicimos incluso un mapa conceptual de toda la parte del marco teórico que retornamos pues a los profesores. Al profesor Goy, no sé, también desafortunadamente le llegó el informe, pero no lo llegaron los anexos. Entonces también se tuvo como cierta... En esa parte del marco teórico, sí creo, de todas maneras le agradezco al profesor Edwin que me haga esas precisiones, porque creo que sí es fundamental, porque no solamente es el informe final, sino los productos que posiblemente uno pueda seguir produciendo a partir de esto, que requieren una claridad y una estructura, sí, muy, muy concreta. En cuanto a la parte de la lectura comparada, sí, yo creo que de pronto a veces somos muy, muy ligeros pero nosotros incluso, sí, la profe y el profe me habían hablado muchas veces de eso, y siempre había habido ese cuestionamiento cuando hablábamos de la lectura comparada, porque sí, el concepto como tal es otra cosa diferente. Lo que mirábamos era, en cierta manera, y tal vez me faltó explicarlo, que era esa posibilidad que yo hablaba de la lectura para como posibilidad de comparación, de análisis, de cercanía con otras cosas. Y como lo decía el niño que a él sí le parecía que había diferencia, porque Drácula en la película tenía un peinado y en el cómic tenía otro. Claro que no es así tan liviana la forma,
pero sí, de todas maneras será, eso es una parte que debo corregir. En esa, en la parte del corpus, el por qué nosotros seleccionamos ese tipo, inicialmente, cuando este proyecto empezó hace 2 años prácticamente, teníamos una dificultad muy grande, y era que si tenía el cómic no había película, y si había película no había cómic. Entonces, inicialmente fue muy difícil encontrar los cómics, hasta que ya pues, algunos familiares me mandaban de España, algunos amigos de Argentina, todos los que salían me traían cosas, y empezamos a hacer una biblioteca más o menos concisa. En este momento, por ejemplo, para el colegio donde he estado haciendo esa investigación, tenemos ya no solamente los 5 textos que utilizamos para el trabajo, sino que tienen ya en biblioteca aproximadamente unos 25 cómics que tienen su película y lógicamente el texto ya incluso digitalizado. Entonces, inicialmente la escogencia fue desde ese punto, también hablando con los niños, porque como qué les gustaba, yo les había propuesto, entonces con los nombres, por ejemplo, entonces Robin Hood, entonces a ellos les encantaba pues sí, el arquero y el hombre, el valiente, el muchacho, en Drácula, indudablemente, pues coincidió que cuando yo les propuse, en Televisión Nacional habían pasado la película, entonces ellos estaban como encantados con esa parte. El jinete sin cabeza también fue como en cierta parte de la ayuda de escogencia de los niños, pues del paquete que nosotros. Y el de Hércules sí me pareció interesante, aunque incluso tuvimos problemas con la película, porque la película fue una adaptación de un documental, un documental dramatizado de los 12 trabajos de Hércules de History Channel, en el que incluso a mí me tocó de varios textos generar un texto literario en forma que no fuera un texto histórico mitológico, sino que fuera el texto contando todas esas aventuras desde una parte muy literaria. Entonces, por eso fue la selección del corpus. La parte que aparece de los maestros, en cierta manera fue una situación emergente al final, que era como de las proyecciones. Yo creo que incluso más que, si lo que tú me dices es cierto, más que estar apareciendo en esa parte de esos objetivos, debería estar apareciendo en las proyecciones. En eso sí, pues lo que tú me decías también es muy cierto, uno se entusiasma y uno como que quisiera tener todo a veces y va perdiendo ese control, aunque la profe sí me ayudó mucho en eso y me aterrizaba cada vez que me empezaba a levantar demasiado. Creo que esas eran las partes que, no sé, sí. Ah, ya. ¿Me puedes repetir eso de la parte de la relación? Ese texto escrito, si se hizo de alguna forma, desde las TIC, no sé, de lo que trabajan en la línea, si hay forma de presentarlo de otra forma, sí, de otra manera, sí, de otro diseño, sí, no sé. Sí. Incluso la primera, cuando el profe Octavio era muy, muy exigente conmigo, en el punto de que a veces me alejaba mucho de lo académico, aunque él siempre me permitió y antes me patrocinó con la profesora el que pudiera escribir en mi forma natural, que está muy llena de adjetivos, metáforas y eso. Sí, hay otra, sí, yo creo que se puede presentar. Incluso en esta última vez hubo un cambio muy grande, que en ese yo le decía a la profe que parecía que ella sabía más de eso que yo. entonces, pero sí, creo que hay muchas, pues, y precisamente el profe Octavio me había hablado, me decía, es que esto se debería presentar como un hipertexto, como una cuestión completa, casi como una, sí, un juego, como una cosa en la que interviene toda la parte digital, que sería también otro proceso que permitiría más adelante. Sí. Sí. Mira, hay algo que animó siempre su trabajo y en el que había pues una gran complicidad entre
con nosotros, ¿no? Es, a ver, es la perspectiva de que estos nuevos formatos textuales, ¿cierto?, puedan convivir con el texto escrito, ¿cierto? Y yo le dije a Rafael, mira, no tiene sentido, pues jamás pasa a buscar en los análisis argumentos que hagan, pues que descalifiquen, digamos, el texto escrito, ¿no? O sea, no, y le decía Rafa, mira, la búsqueda es, a ver, ¿cómo estos formatos, digamos, en este caso el cine y el cómic, pueden ayudar a que un profesor de literatura, ¿ve?, casi que haga todavía mucho más atractivo el texto escrito? Digamos que era como la perspectiva secreta ahí del trabajo, ¿ve? Y es la preocupación que él tenía, ¿no es cierto?, desde un comienzo, hombre, ¿cómo podríamos ayudarle un poco a los profesores de literatura, ¿no es cierto?, ¿ve?, a que su trabajo sea más motivante, ¿no es cierto?, a que estos jóvenes lean mejor, lean. Entonces, no era esa perspectiva de lectura comparada, no, al contrario, era más bien como de lectura convergente de estos formatos. Era, eso pues fue como algo que siempre animó el trabajo y que fue pues una perspectiva en la que nos encontramos mucho Rafael, pues Doris y yo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, les agradecemos mucho la asistencia. Si nos esperan, el acta dice: en la sede de investigaciones de la Universidad de Antioquia SIU se reunieron los profesores Doris Adriana Ramírez Salazar y Octavio Henao Álvarez, presidentes del jurado, Edwin Alberto Carvajal Córdoba y Donald de Barros Kerr Jr. Goy, en calidad de jurado del trabajo de investigación Desarrollo de la Comprensión Lectora apoyada en soportes técnicos y audiovisuales, presentada por el estudiante Luis Rafael Múnera Barbosa de la sexta cohorte de la maestría en Educación, Línea de Enseñanza de la Lectura y la Escritura apoyada en TIC, quien hizo una presentación pública de su trabajo de investigación debidamente aprobado según el artículo 40 del Acuerdo Superior 122 de 1997. Una vez terminada la presentación, se firmó el acta con la calificación de aprobado por unanimidad. Luego la profesora María Nelcy Rodríguez, jefa del Departamento de Educación Avanzada, dio a conocer el resultado. Atendiendo a lo estipulado en el parágrafo 1 y 2 del artículo 46 del capítulo 9 del Acuerdo Superior 122 de julio de 1997, para el presente trabajo de investigación no procede recomendación de distinción. Para constancia, se firma en Medellín a los 21 días del mes de noviembre del año 2013 y firman los presidentes del jurado y los jurados. Muchísimas gracias, felicitaciones.